El problema que había acá es el tema de la luz, la iluminación. El segundo tema más importante es la inseguridad que existe y el mantenimiento de las calles, el zanjeo, el tema de la basura, que es impresionante, cómo la gente también por ahí no colabora, pero sí, en cualquier lado tiran la basura y en verano es peor. Lo que Pues pasa es que se le hace el reclamo al municipio, pero tarda mucho en dar la solución. Tardan mucho en dar la solución. Ese es el tema. Y mientras tienen que venir a buscar, ya están todos desparramados. Hay perros que desparraman, los animales que desparraman, la andan. contaminación también es La un tema importante, contaminación, ¿no? sí, sobre todo en verano es impresionante, ¿no? Impresionante, no se puede estar afuera. No sé, hay muchas cosas que tienen falencia de parte de la municipalidad. Y el tema de las calles también tienen que arreglar, por ahí ellos tiran ripio nomás, pero el tema es el arreglo de las calles, tienen que arreglar y después pasar el ripio. Y no, por ahí pasan un tractor y después ya pasa el ripio y no es así, porque queda un pozo que al final a la larga seguimos teniendo problemas por ese tema. Necesitamos que nos den una solución, cada vez somos más, hay más población. Hay superpoblación por ahí y no nos dan la respuesta inmediata, sería. Hay muchos barrios abandonados y sí, nosotros somos uno de ellos también. Hacen, por ahí solucionan a media las cosas, eso es el tema. Yo tengo todos mis impuestos al día y me parece ilógico que cuando uno pida que se solucione un problema, ellos a media solucionan y tendrían que ser como corresponde. Porque ellos cuando tienen que cobrarte las boletas no te esperan. Bueno, acá la verdad que sí está habiendo mucha inseguridad, está habiendo muchos robos y las calles, la Nicolás Rojas Costa principalmente, se encuentra en muy mal estado. La iluminación es muy poca, en todos los barrios estamos así alrededor y como verán allá en la esquina, en el pasaje Tatané, se encuentra un basural que no lo juntan. No pasa por ahí, no hay esa recolección que tiene que haber para que esté bien el barrio. También aclaro, la señora Azul empezó a mandar como judicialmente para cobrar los impuestos. Y, o sea, en esta situación, con la calle así y la falta de iluminación, ¿cómo podés cobrar un impuesto en ese estado, no? Vos querés que así como ellos quieren que vos le pagues los impuestos, que también te respondan. Que también te respondan, como usuario, como gente de Barranquera que estamos necesitando todo eso. ¿Qué Un hora buen es? zanjeo no se hace hace rato. Acá llueve y se llena de agua la calle y ya te entra todo en la casa porque no hay zanjeo, hace años que no hay zanjeo. Nosotros el problema que tenemos es la inseguridad. Otra es que por ahí la iluminación no nos ayuda. Ahí en la esquina, por ejemplo, sí o sí, vos salgas con mochila, con cartera, con lo que sea, sí o sí te roban. Eso no te salvás. Y encima te regolpean. ¿Por qué? Porque estamos lejos también de la parada de colectivo y a la vez no hay seguridad, la policía no pasa por aquí. A mí me intentaron de entrar 3, 4 veces, gracias a Dios no alcanzaron a entrar. Pedimos iluminación, hasta ahora no hay nada. Pedimos seguridad en el barrio, no hay nada. Por el tema de la luz, también me fui al municipio para que me bajen la luz como tenía que ser. No me quisieron bajar la luz. Así que yo me piden voto y ahora ya no sé a quién votarle. Prácticamente como abandonado en persona.